Bueno, comencemos. Lo que vamos a hacer a continuación es un programa en el que nosotros vamos a poder realizar el movimiento de una imagen a través de lo que es Tinkercad. Bueno, no es tal cual el efecto de movimiento de una imagen, es básicamente crear una imagen GIF, ¿sí? A través de lo que es la lectura de varias imágenes que de cierta manera puedan ir haciendo una secuencia. ¿Sí? Todo esto nos lo vamos a llevar hasta el punto en el que nosotros con un Arduino, una plaquita Arduino, pues nosotros podamos tener ahí el movimiento de, digamos, una bomba de acuerdo a un sensor. Bueno, vamos a comenzar explicando este código que tenemos aquí en pantalla. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es importar la librería Tkinter con lo que es el asterisquito. Esto nos va a permitir a nosotros importar todo la librería de Tkinter de tal manera que ya no es necesario que, por ejemplo, en esta línea donde yo voy a abrir una ventana, pues tenga que poner, por ejemplo, tkinter.tk. ¿Sí? Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque con esto, con el asterisco, yo estoy diciendo que toda la librería Tkinter, pues ya forma parte de mi menú principal. ¿Sí? Vamos a trabajar con estas dos librerías que viene siendo parte de Peel. Peel viene siendo la librería de imágenes para Python. Y vamos a importar a estas dos específicamente para poder trabajar con la lectura de imágenes. Bien, yo aquí tengo que voy a tener una ventana que esa va a tener un texto que se llama imagen de bomba, ¿sí? Y una geometría de 500 por 500. Vamos a dejar esta función para analizarla después. Nos vamos a venir hasta acá, ¿sí? Recordemos que para las funciones, nosotros primero tenemos que declararla y luego la vamos a utilizar. Pero pues yo ahorita todavía no la voy a utilizar, entonces nos lo vamos a arrancar patento para acá, ahorita lo checamos al final. Bien, tengo aquí puestos yo dos botones, ¿sí? El botón 1 tiene un tamaño de 183 por 124. No tiene ninguna función, pero está puesto en ventana. Tampoco tiene ningún texto. En este botón es en donde yo quiero que se coloque mi imagen. ¿Ok? Ese botón yo lo voy a poner en X1, Y1, de acuerdo a mi imagen de 500 por 500 que declaré acá arriba. ¿Ok? Tengo el otro botón. Este botón es el que va a hacer activar la animación de que la bomba va a estar girando. ¿Sí? Y finalmente tengo este main loop, que es lo que va a mantener a mi ventana abierta, para que se pueda estar ejecutando la acción. Digamos que esta es, perdón, el comando de ventana abierta. ¿Ok? Así lo vamos a interpretar. Bien. Fíjense bien cómo aquí en el botón 1 y en la línea del botón 2, estos son diferentes. Los dos son puestos en ventana. Eso sí es cierto. ¿Sí? Pero uno tiene un texto y el otro no. El texto que yo le estoy poniendo a botón 2 se llama bomba. Y le estoy poniendo este comando, que es command F1. F1 va a ser mi función. Recuerden lo que comentamos hace un momento. Yo no puedo llamar una función si no la tengo declarada antes. Por esa razón es que def F1 va acá arriba. Ok. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo un contador que lo voy a tener en un índice de 0, contador igual a 0. Entonces, aquí en este ciclo es en donde yo voy a comenzar a hacer lo que viene siendo el movimiento de mi imagen. ¿Sí? Estas dos líneas, esta y esta, que tengo aquí marcadas, nos van a servir para la lectura de lo que son las imágenes. Aquí, con esta, abro mi archivo y lo paso a esta variable que se llama lectura. ¿Okay? O let. Y luego, esos datos de mi imagen abierta
la voy a pasar a una variable que se llama bomba 1. Esta bomba o pum B1 vendría a ser esta imagen. Si se fijan, yo aquí tengo pues mis cuatro imágenes que al momento de que si lo podríamos poner en una forma secuencial, pues podríamos ver como si la bomba se estuviera moviendo. ¿Ok? Bien, continuamos. Entonces, voy a decir que voy a configurar mi botón 1 y voy a cambiar la imagen y voy a poner lo que yo leí anteriormente con bomba 1. Con esto, actualizo mi ventana, espero 0.5 segundos o medio segundo y vuelvo a ejecutar todo, pero con la imagen 2. Entonces, acá, en resumen, aquí con esto, cargo una imagen. Con esto, voy a pasar la imagen a una variable. ¿Ok? Aquí, coloco la imagen en un botón. Con esto, actualizo la ventana. Para que se vea la imagen que estoy cargando. Y este es un tiempo de espera. ¿Okay? Esta línea se repite 4 veces. ¿Por qué? Porque tengo 4 imágenes. Cada una tiene 0.5, bueno, 0.5 segundos de espera. Y tenemos esto. ¿Qué pasa con este C igual a C más 1? Ok, pues yo aquí tengo un C igual a 0, entonces este ciclo completo se va a repetir 4 veces. Ok, el resultado de la ejecución sería algo similar a esto. ¿Sí? Voy a tener mi ventana de 500x500, mi botón, bomba, y acá está el botón de la imagen. Ok, si yo lo doy aquí, clic en bomba, este va a ocurrir la animación de mi bomba que va a estar poniendo prácticamente las 4 imágenes en un ciclo. Y cuando acabe se borra. Si lo vuelvo a dar clic, pues esto se vuelve a ejecutar. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer un código ahora para leer un sensor de Arduino. ¿Ok? ¿Cómo sería eso? Pues muy sencillo, ¿no? Si nosotros conocemos la placa del Arduino, podemos decir que nosotros tenemos algo similar a esto, en el que estos son 5 volts. Este de aquí es tierra. Y aquí yo voy a tener mi entrada a 0. Ok, vamos a decir eso. Entonces, si yo tengo un sensor, vamos a poner un sensor acá, ok, en el que yo le pueda poner estas terminales, pues una iría a 5 volts, claro que depende del patillaje de cada sensor. Y este sería al A0. Esta sería la señal de mi sensor. Ok, y estos son 5 volts y el otro va a ser pues la tierra. Ok, okay. Entonces, con esto, lo que yo voy a hacer es un código en Arduino primero para leer los datos. Aquí lo tengo. ¿Qué tenemos acá? Voy a tener una variable que se llama sensor de tipo entero. Esta variable me va a servir para guardar los datos del sensor. ¿Okay? ¿De qué rango a qué rango? De 0 hasta 1023. ¿Por qué? Por la resolución de 10 bits que maneja el Arduino. Esta es un arreglo de chars. O de caracteres, en donde yo voy a poder guardar todos estos datos y acomodarlos acá. Aquí en cadena, yo voy a manejar el siguiente formato. Tendré una marca de inicio, ¿sí? Y luego mis 4 valores que voy a estar leyendo del sensor. Más, aparte aquí, un enter. ¿Por qué esta manera? Ok. En Arduino se da mucho el hecho de que si yo conecto mi Arduino y en cuanto lo conecto empieza a mandar datos, es posible que esta cadena se envíe de cierta manera cortada. Es decir, yo puedo recibir los últimos 2 caracteres y el enter. O puedo recibir solamente el primero y estos 2 y ya no recibo los datos completos. Entonces, esta manera
vamos a decir para nosotros que es una manera eficaz de mandar los datos con mayor seguridad. ¿Ok? El Arduino, recuerden que se compone de tres partes, lo que son la declaración de variables, el void setup, que ese se ejecuta una sola vez cuando se ejecuta el programa, y el void loop, que se ejecuta siempre, este es constante. ¿Ok? Bien, aquí yo voy a activar la comunicación serial del Arduino. Estamos en 9600 baudios. Esto vamos a manejarlo como un serial. Claro que hay dispositivos que manejan velocidades muy altas. Esta velocidad debe ser igual al programa de recepción de datos. Porque si no es igual, los datos se van a recibir de una manera equivocada. O no vamos a recibir los datos completos. ¿Okay? Esta función es para la lectura del pin A0 de nuestro Arduino. ¿Ok? Es decir, la terminal A0 o el puerto analógico 0 vamos a tener conectado a nuestro sensor y los datos los voy a guardar acá. ¿Qué vamos a guardar aquí? Pues valores de 0 a 1023, como lo habíamos mencionado acá arriba. ¿Okay? Esta función, el springf, lo que hace es, estos datos que yo tengo acá, que estos datos son valores numéricos, yo los voy a convertir en valores de simplemente arreglos. Cada número lo voy a convertir a una casilla. Es decir, yo podría tener mi casilla, que de esta manera, vamos a suponer que este es mi arreglo de memoria. Entonces, en cada uno de estos, asumiendo que el valor fue 1023, pues yo lo voy a guardar cada número en cada una de estas casillas. Si nos quedan casillas vacías, estas de acá, el programa no las ve, no las toma, ¿ok? Entonces, yo estoy diciendo, voy a guardar en mi variable TX, que esto es TX para mí, ¿sí? Este valor de arreglos. Voy a guardar 4 valores enteros. Si yo tuviera en mi sensor solamente el valor de 0, lo que yo estaría almacenando sería 4 ceros. Si tuviera en mi sensor el valor de 10, yo estuviera almacenando el valor 0010. ¿Ok? Es decir, el springf lo que hace es acomodar nuestros caracteres, pero cuando tenemos el 04 en medio, nos rellena con 0. Si yo tuviera aquí un 250, pues el valor que yo estaría recibiendo sería 250. Este 0 a la izquierda no nos afecta en nada. Sigue siendo 250. Lo único que nos está ayudando es a tener un tamaño fijo de caracteres a enviar. ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a guardar aquí? Ah, pues mi variable sensor. ¿Ok? Entonces, para que quede ahí claro. Entonces, este de acá va a ser simplemente almacenar los datos en casillas. Ahora, estos datos en casillas los voy a convertir a cadena. Los datos en casillas los convierto a cadena. Esto nos va a servir a nosotros para que no estemos mandando, como lo teníamos ahorita, simplemente casilla por casilla. Preguntarán ustedes, bueno, ¿y por qué, profe, estos datos los convertimos nosotros a tipo char y no lo mandamos directamente? Porque recuerden que estamos manejando esta forma de enviar datos. ¿Sí? En un valor numérico yo no le puedo poner un carácter especial como una marca de inicio porque son valores diferentes. Ah, pero una vez que son convertidos a cadena, yo cadena sí puedo sumarle un string. Perdón, un char. En este caso, yo aquí tengo, digamos, una suma, una concatenación entre este carácter que es un carácter solo, más una cadena, que es esta de acá. ¿Qué tendría aquí el resultado? Bueno, pues el resultado que yo voy a estar mandando por acá va a ser algo similar a esto. Mi marca de inicio y 4 valores. Estos 4 valores son rellenados con ceros en caso de que sea, por ejemplo, un 1, sería 0001. ¿Ok? Y esto se va a estar repitiendo cada 300 milisegundos. ¿Ok? Si yo tuviera, por ejemplo, aquí ya tengo conectado yo un sensor,
vamos a ver, tengo un Arduino Leonardo en el COM31, ¿sí? Y al momento de ejecutarlo, o de ver lo que hay en el monitor serial, esos son los valores que yo estoy recibiendo, ¿sí? El sensor que yo tengo puesto aquí es un sensor de luz, en donde cuando hay sombra, pues su resistencia incrementa, y cuando hay más luz, pues su resistencia disminuye, ¿verdad? Bueno, en este caso estamos viendo el voltaje. Okay. Yo quiero recibir esos datos en una GUI, en una interfaz gráfica de usuario. Vamos a venirnos por este lado, y aquí tengo este otro código, ¿sí? ¿Qué tenemos por acá? Bueno, estas dos librerías ya las vimos. Sí, las vimos hace un momento en el otro programa para abrir una interfaz gráfica. Esta librería de aquí, Import Serial, se las voy a dejar ahí en la liga en los comentarios para que puedan descargar la librería. La instalan y es lo que nos va a brindar la comunicación entre Python y cualquier dispositivo que maneje comunicación serie. ¿Okay? Nosotros aquí tenemos nuestra misma ventana y esto de acá es importante. Yo voy a tener una variable que se llama Arduino, que es del tipo serial. ¿Ok? A esa variable la voy a configurar a 9600 baudios. Bueno, recordemos que acá, pues yo tengo 9600 baudios de comunicación. Entonces, esas dos deben de ser iguales. Va a estar en mi puerto 31. ¿Cómo sé que está en mi puerto 31? Muy sencillo. Si yo aquí, por ejemplo, lo tengo conectado, me dice que tengo el COM31. Desconecto mi Arduino. Vuelvo a verificar, mi COM31 ya no está. Si vuelvo a conectar mi Arduino, aquí aparece ya de nueva cuenta. ¿Sí? Ustedes lo pueden ahí visualizar desconectando y conectando su Arduino y verificando cuál es el COM que se activa. Muy bien. COM31. Ahora, estas son funciones, vamos a dejar la soleta para el final, vamos a irnos hasta acá, hasta los botones. Ok. Tengo yo un botón. Este botón es donde yo voy a poner mi imagen. Ojo con esto, tamaño y altura. Estos tamaños y altura son debido a que el tamaño de mi imagen corresponde a ese tamaño. Si yo me voy a visualizar las propiedades de mi imagen, tengo que es de 183x124. Por esa razón es que mi botón pues tiene esos tamaños, ¿verdad? Yo lo estoy poniendo en X1, Y1. Que aquí es donde voy a poner las imágenes. Y luego, tengo este botón 2 que es para conectar mi Arduino. Tengo aquí el command hacia una función que se llama conexión. Que esta es la primera función que tengo por acá arriba de conexión. ¿Qué hago con esto? Ah, pues yo intento conectar el Arduino, o sea, abrir el puerto. Si puedo abrir el puerto, me va a imprimir esto. Si no, pues simplemente me va a decir que no se puede abrir el puerto. Y lo que podríamos hacer ahí es desconectar el Arduino y volverlo a conectar para ver si se puede ejecutar de nueva cuenta estas líneas. ¿Sí? Recordemos que el trail except es para evitar lo que es que el programa se rompa y que no nos está apareciendo ahí la leyendita en rojo de que hay errores. ¿Sí? Ok. Vamos al botón 3. En nuestro botón 3 tenemos aquí lo que es otro comando de F1. ¿Sí? Ese comando F1 nos va a llevar a esta función que es la más grande. ¿Qué vamos a decir en esta función? Primero, vamos a limpiar todo lo que tenga el puerto serial, lo vamos a eliminar. Tengo aquí mi variable contador que va a ser igual a 0, un vector de sensor y mi imagen. Mi imagen que va a ser un contador de imágenes. Este nos va a servir a nosotros para identificar cuál es la imagen que se está ejecutando. ¿Okay? Tengo aquí puesto mi global Arduino. Esto no es realmente necesario, ¿verdad? Esto lo estoy poniendo acá. Esto no es siempre necesario. Normalmente esto se utiliza, por ejemplo, en Python 3. Aquí estamos trabajando con 2.7. ¿Sí? Este de aquí es para decir, bueno, yo tengo mi variable que está acá fuera de todas mis funciones, pero yo la quiero utilizar aquí adentro. Y los cambios que tenga, pues, va a repercutir directamente en esta variable que tengo acá afuera. ¿Ok? Bien. Entonces, yo voy a decir, mientras el Arduino esté abierto, el puerto de mi Arduino esté abierto, voy a tener que
Si en el Arduino, en el puerto del Arduino, hay datos en espera, voy a ejecutar, y el contador, perdón, es menor a 1000, que aquí mi contador es igual a 0, o sea, la primera línea va a entrar siempre y cuando yo tengo datos en espera en mi comunicación serial. Voy a incrementar el contador en 1 y voy a leer los datos que tenga en el Arduino. Este comando readline lo que hace es va a leer todos los datos hasta encontrar un enter. ¿Ok? Que el enter nosotros acá en Arduino lo estamos poniendo con este println. El ln de line new. ¿Ok? Ahora, imprimimos aquí el dato simplemente para corroborar lo que estamos leyendo. Muy bien. Lo que nosotros estamos recibiendo es una cadena de caracteres. A pesar de que nosotros ya dejamos por el Arduino mandamos una cadena así tal cual, que va a ser compuesta por nuestra marca de inicio y sus demás valores, ¿sí? Como estamos hablando de comunicación serial, cuando llegue recibido acá a lo que es Python, nosotros lo vamos a recibir byte por byte. Es decir, aquí voy a recibir mi marca de inicio, carácter 1, carácter 2, carácter 3, etc. Ok. ¿Qué voy a evaluar entonces? Aquí, en esta primera línea, yo lo que voy a evaluar es si mi primera marca es mi marca de inicio. Si no es, ni le entramos, porque puede ser dato basura o información que no nos interese. ¿Ok? Entonces, aquí comprobamos la marca de inicio. Muy bien. Y luego, tenemos acá estas dos líneas. ¿Qué estamos haciendo aquí? Este sensor 1 es un vector. Con la función append, yo lo que voy a hacer es que todos mis datos se van a ir juntando en un vector. ¿Por qué? Porque esto más adelante lo podríamos nosotros utilizar para ver qué es lo que leyó el Arduino qué es lo que leyó Python, o bien graficarlo. ¿Sí? ¿Qué hacemos aquí? Convertimos a entero lo que yo tengo en mi variable de datos de la posición 1 a la 5. ¿Por qué 1 a la 5? ¿Qué estamos recibiendo? Estamos recibiendo este valor, un dato, otro dato, otro dato y otro dato. ¿Sí? Si lo vemos de una manera bien gráfica, podemos decir que esta es la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Pero yo aquí tengo la 5. La posición 5 marcaría un dato que no existe. Sin embargo, la lectura de arreglos nunca se contempla el número último. Por lo tanto, en esta manera, yo estoy leyendo del dato 1 hasta el dato 4. ¿Ok? Así es como funciona Python en la lectura de arreglos. Muy bien. Entonces, eso lo convierto a entero y lo voy almacenando en sensor. Pero yo voy a leer también un solo valor y lo tengo aquí. ¿Sí? Que estas dos líneas son exactamente las mismas. Entonces, excepto de que este es un vector y este es un valor puro. Yo voy a decir, si mi valor es mayor a 100, ¿sí? Voy a comenzar a poner mis imágenes en el botón. Esta línea de aquí, nosotros ya la conocemos. ¿Ok? ¿Por qué? De esta manera, estas cuatro o cinco líneas que tenemos por acá, es la misma que habíamos puesto acá en nuestra imagen del GIF. Que es esta de aquí. Entonces, lo que tenemos por aquí es que esta imagen se va a incrementar, que es el contador de imágenes que tenemos acá arriba. En la primera, yo digo, bueno, si la imagen es igual a 0, voy a poner la bomba 1. Es esta. Sale y regresa acá otra vez al ciclo. ¿Sí? Y luego, si no, que es a la siguiente vuelta, a la siguiente iteración, mi imagen lleva a valer 1. Es esta línea de aquí. Voy a poner la imagen 2. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Bueno, si la imagen vale 3 y el valor sigue siendo mayor que 100, pues la imagen va a irse a 0
¿Ok? Y se va a repetir todavía, otra vez, todo esto. ¿Qué pasa si el valor, este else, corresponde a este if que tenemos acá? Si es menor que 100. Ah, pues simplemente voy a poner la imagen 1. ¿Ok? Acá lo tengo para terminar el ciclo. Si el contador diga igual a 999, que esa línea corresponde a esta de aquí, ¿sí? Voy a romper el ciclo y termino el programa. Aquí está de nueva cuenta el main loop para que se quede puesto en el programa. Vamos a ver cómo funciona esto. Bien, ahí tenemos nuestro sensor. Cuando llegue a cero, cuando le ponga luz, por ejemplo, se detiene la imagen. Lo quito para que empiece a leer valores diferentes y arriba de 100, pues comienza a girar. ¿Okay? Bueno, con esta manera es una de las maneras en las que se puede utilizar imágenes de ciertos elementos, pues para hacer programas de diseño virtual o de instrumentación o de automatización virtual. Espero que les sirva. ¿Sí? Saludos.